Las tropas ucranianas están sufriendo enormes pérdidas, a veces la proporción llega a 1 a 10, dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en la sesión plenaria del Club de Discusión Internacional Valdai. Tales cifras indican que el ejército ucraniano opera no basándose en las habilidades militares, sino en la cantidad de movilizados, y tal transportador no puede funcionar por mucho tiempo, dicen los expertos. El mismo día, las tropas rusas rechazaron todos los ataques enemigos y destruyeron una planta para la producción de explosivos y combustible para cohetes en Pavlograd. Vladimir Putin llamó al objetivo principal de la operación militar especial la asistencia a Donbass. Habló sobre este tema al responder preguntas como parte de un discurso en el Club de Discusión Internacional de Valdai el 27 de octubre. El jefe de Estado recordó que el pueblo de Donbass veía su futuro solo con Rusia. Como no responder, señaló Putin. El presidente enfatizó que desde el comienzo de la operación, ayudar al Donbass fue una prioridad para el ejército ruso. Inicialmente dije justo el día que comenzó la operación, lo más importante para nosotros es ayudar al Donbass. Vladimir Putin agregó que se familiarizó con los planes futuros del Estado Mayor General de la Federación Rusa, pero señaló que el Foro Valdai no es la plataforma más adecuada para hablar sobre ellos. También el presidente señaló que el régimen de Kiev no perdona a sus propios ciudadanos, por lo que las tropas ucranianas sufren enormes pérdidas, a veces la proporción llega a 1 a 10. No se arrepienten y pelean con Rusia hasta el último ucraniano. Las pérdidas allí en algunos lugares, ya sabes, lo digo con pesar, las pérdidas son 1 de cada 10, 1 de cada 8, últimamente casi siempre, 1 de cada 7. La gente no se salva de nada, enfatizó el jefe de Estado. Esta proporción de pérdidas indica varias cosas, explicó el experto militar Vladislav Surigin a la agencia de noticias TASS. Ucrania está librando peleas no con habilidad, sino a expensas de la gente, explicó. Están tratando de crear una superioridad numérica múltiple y confían en muchos aspectos solo en ella. La mayoría de las veces no se implementa y casi siempre conduce a pérdidas catastróficas. También vemos que Ucrania no puede brindar una buena atención médica a sus heridos. Las personas heridas simplemente no sobreviven, permanecen en el campo de batalla. En este estado de cosas, Ucrania solo puede contar con los recién movilizados, pero su número no es infinito y cada vez es más difícil ponerlos en funcionamiento. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.